Quería hablaros de un juego que está próximo a lanzamiento en 2023 y el cual pinta muy muy bien. Saldrá para PC y consolas de nueva generación. Y su nombre es Stray Blade. Un juego que vais a tener en cuenta, ya que hace bastantes meses dieron una demo y yo por lo que he estado viendo es un juego que pinta muy muy bien. Es un juego de rol, acción, en el cual nosotros creamos un personaje a nuestro antojo, como nosotros queramos, y le podemos ir subiendo estadísticas para ir por el mundo petando monstruos, subiendo de nivel y evidentemente haciendo la historia, que al final es lo principal en esta clase de juegos. Pues en este caso controlaremos a un aventurero y a su compañero, en el cual viajaremos por los sendos paisajes de Acrea. Por lo que he podido estar observando, por lo gameplay de la demo que ya estuvo hace unos meses, tiene un sistema de combate peculiar, porque al ser RPG mundo abierto de rol, yo me esperaría que no fuese un combate, digamos, muy complicado, muy difícil, sino con un sistema de pulsar botones, tener habilidades, magias. Pues esto combina todo, combina un Skyrim. Combina también elementos de Dark Souls, lo cual lo va a hacer un poquito difícil, y combina eso, magias, poderes, muchos hechizos y evidentemente una cantidad de armas ingentes que va a haber que utilizar para quedarnos con nuestra build perfecta. Algo que se dice en la propia sinopsis del juego es que las decisiones en este caso, y según te vayas descubriendo en el propio juego, van a afectar al propio juego a la larga. Y eso, oye, me hace pensar que va a haber tema de decisiones. Posiblemente si matamos a alguien como en Skyrim no vuelva a aparecer. Oye, de verdad, gráficamente se ve bien. El combate se ve bien. El gameplay es bastante rápido. Y, joder, un juego de acción, rol, RPG con mundo abierto suena muy muy bien. Y además va a poder salir, aparte de en PC, en Steam, saldrá para las consolas, con lo cual, si puedo, lo tendremos en el canal seguramente. Mientras exploramos la región de Acrea, con nuestro compañero fiel y titán gigantesco, que por lo visto será como una especie de rata, pero un poquito grande, y nos acompañará durante nuestra aventura en forma de guía. Entonces hará pues la función de decirnos dónde tenemos que ir, explicándonos un poquito el entorno, cómo funcionan las cosas, y entiendo que nos facilitará un poquito las cosas. También hay reyes a los que enfrentar, hay monstruos a los que enfrentar. Habrá que hacerse con el tema de habilidades. Supongo que los monstruos tendrán patrones y habrá que aprendérselo si queremos pasárnoslo, ya que ese sistema, por lo que he visto, Soul, con lo que sé, con monstruos, está claro que está cada vez más presente en los videojuegos, y yo sinceramente lo agradezco. Aunque, como os comento, el juego principalmente saldrá en primer lugar en Steam y más adelante, seguramente meses después, saldrá para consolas. Así que los de PC, en este caso, vais a tener suerte y probaréis seguramente un juego que va a dar de qué hablar, porque tiene muchas similitudes con muchos juegos importantes, como ya he dicho, el Skyrim, que todo lo que se relacione con Skyrim es hablar muy bien de cualquier videojuego. Y esto también me recuerda a Dragon Age por el color, el sistema de combate también, y un poquito la historia. Con lo cual, oye, yo lo dejo caer ahí, porque a mí ya sabéis que todos los juegos que voy viendo intento traerlos al canal, y oye, este pinta que lo traeremos. Y bueno, la verdad que se nos viene un presente 2023 muy muy bueno en cuanto a videojuego se habla, porque tanto para PC como para las consolas de nueva generación está claro que vamos a tener juegos por un tubo y medio. No nos vamos a aburrir, está claro que la gente que se dedica a jugar y que juegan y disfrutan jugando, dentro de los que me incluyo, estaremos más que servidos por un tiempo. Como siempre, muchas gracias por escucharme, espero que te haya gustado el vídeo y espero verte más por el canal, ya que evidentemente sin vosotros esto no sería lo mismo. Así que muchísimas gracias, nos vemos con más, ten un buen día, chao.